No todos los cuentos tienen finales felices. Kimberly decidió rehacer su vida con otra persona. Después de dar fin al maltrato físico y mental que pasó con Brian Yandel. Pero él no lo acepta. Seguía el acoso, mensajes amenazantes, donde le decía que siempre, siempre sería de él y de nadie más. Te quiero ver cómo estás. Me porté muy mal anoche, es que te amo de más. Porque no sabes lo que siento cuando alguien te mira. Se vuelve agresiva, mi mente de ti se olvida. Se convierte en pura ira el amor que te tengo. Sé que estoy pensando mal y firme te lo sostengo. Te prometo, te lo juro, no te vuelvo a gritar. Otro ridículo en la calle no vuelve a pasar. Te necesito aquí conmigo, arrepentido tú me ves. Y te apreté muy fuerte el brazo, yo creo que es el estrés. Yo quiero que algún día entiendas mi enfermedad. Los problemas que tenemos ya se van a acabar. En mi cabeza hay ideas, no me dejan dormir. Sueño que estás con otro y sabes que me quiero morir. Que digan lo que quieran, esto es amor de verdad. Porque me amas y por eso a ti me voy a aferrar. Ya no contestas mi llamada y no te puedo buscar. Porque tus padres, tus amigas dicen que te hago mal. Pero bien sabes, si te escondes me empiezo a alterar. Y si te veo con otro perro solo pienso en matar. Dices que no me quieres y estás harta de esto. Y si te agarro a la fuerza no te quitas del beso. Tú me prometiste conmigo hasta el final. Y esos labios tan sabrosos nadie los besará. Porque no creo que te olvides cuando en la noche te toco. Y que poco a poco te sofoco, dices que estoy loco. No me grites, no hagas pancho, que voy a responder. No te quiero pegar porque tú eres mi mujer. A veces pienso lo que piensas y lo que miras. Te molestas si te digo que en ti no confiaría. Ya no quieres estar conmigo, dices que tienes otro. Que todo se acabó desde que toqué tu rostro. Estoy lleno de furia y cegado por el odio. Perdóname princesa, no podré ir a tu velorio. Estoy lleno de furia y cegado por el odio. La vida es tan misteriosa y a veces se trata mal. La vida es tan caprichosa, te quita y te da. La vida es tan sorda que le grita si no escucha nada. La vida es un tesoro que da. Y él mismo confesó cómo acabó con la vida de la estudiante y el lugar donde abandonó el cuerpo. ¿Qué hiciste después de eso, de que le quitaste la vida? Le llamé a mi amigo para que llegara rápido a la casa y me ayudara para ver qué hacíamos. ¿Y luego? ¿Qué decidieron? De esconder el cuerpo. ¿Dónde lo escondieron? ¿Por cuánto tiempo? Lo tiramos en la carretera. ¿Cómo se lo llevaron? En un carro que me prestaron. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicabas antes de ser detenido? Estudiante. ¿En dónde? La Concordia. ¿Qué estudiabas? Negocios gastronómicos y gestión turística.